Nacional de Elecciones aplica la ley y punto. ¿Alberto Quiso esa aplicación de la ley? Entonces, no, sí, se marca dentro de la Constitución. Porque yo, el jurado ha salido en defensa de, no ha querido inclusive, ha cuestionado inclusive algunas medidas porque considera inconstitucionales. Pero sin embargo, acá, cuando tiene una potestad o tiene un caso donde hay, puede haber una colisión del derecho a la persecución política, el jurado se convierte en un órgano tramitador. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última Hora Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Cautelar y el juez constitucional le brinda esa cautelar y por eso es que puede postular y esta sentencia en este amparo no va a tener ninguna consecuencia, sea fundada o infundada, en su mandato, porque lo que manda, dice el Jurado Nacional de Elecciones, es lo que sucedió en el día de las elecciones y además las únicas vías para retirar de un mandato de elección son la vacancia o la revocatoria y ninguna de ellas prevé pues un tema de como el que estamos tratando. Señor magistrado, si me permite, con relación a lo que declaró el colega, en realidad a mí me parece también importante que el Pleno conozca lo siguiente. A mi patrocinado, el Jurado Nacional de Elecciones lo excluye el 20 de agosto del 2022. Es la resolución del Pleno que confirma. Dos días antes, el Pleno emite otra resolución en el caso de Yarina Cocha, en el cual a un candidato se le había excluido por el delito de concusión. Lo que nosotros hasta ahora nos seguimos preguntando es, ¿por qué a este señor, candidato de Yarina Cocha, si le aplican o el jurado utiliza el siguiente criterio? Como el delito de concusión no está expresamente en los impedimentos, no se le puede aplicar el impedimento. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Lo que nos seguimos preguntando hasta el momento es, ¿y por qué ese criterio no se le aplicó a mi defendido? Porque el delito de malversación tampoco está previsto expresamente. Entonces, lo que nos concluimos nosotros es que, lamentablemente, pues el Jurado Nacional de Elecciones, para algunos casos, sí aplica una interpretación estricta de la norma y para otros no. ¿Es el mismo colegiado? Es el mismo colegiado, dos días de diferencia, señor magistrado. Gracias. Gracias. Bueno, es un caso también que ya se vio, así que voy a ser muy breve al respecto. Sobre este tema, la pregunta es, la prohibición o la nueva, el nuevo régimen legal que prohíbe candidatos sentenciados puedan postular, la ley establece que es para todos los casos, inclusive los que han ocurrido antes de la ley. Sí, porque es condición, no sanción. ¿Ah? Sí, porque es condición y no sanción. O sea, yo solamente tengo que verificar. No, pero dice taxativamente la ley, ¿esta ley se aplica para casos con anterioridad también, dice eso la ley? Es una norma regla que no tendría por qué prever en principio una condición de temporalidad. Entonces no lo dice, pues, literalmente no, sino que ustedes tienen que aplicar la ley. Ah, claro. Ya, pero el jurado, cuando va a administrar una ley, se entiende que también tiene que, porque el jurado administra el derecho de participación política y por lo tanto tiene que haber una perspectiva, una presunción. Bueno, es un caso también que ya se vio, así que voy a ser muy breve al respecto. Sobre este tema, la pregunta es, la prohibición o la nueva, el nuevo régimen legal que prohíbe candidatos sentenciados puedan postular, la ley establece que es para todos los casos, inclusive los que han ocurrido antes de la ley. Sí, porque es condición, no sanción. ¿Ah? Sí, porque es condición y no sanción. O sea, yo solamente tengo que verificar. No, pero dice taxativamente la ley, ¿esta ley se aplica para casos con anterioridad también, dice eso la ley? Es una norma regla que no tendría por qué prever en principio una condición entonces, de temporalidad. Entonces no lo dice, pues, literalmente no, sino que ustedes tienen que aplicar la ley. Ah, claro. Ya, pero el jurado, cuando va a administrar una ley, se entiende que también tiene que, porque el jurado administra el derecho de participación política y por lo tanto tiene que haber una perspectiva, una presunción de participación. Entonces, la anulación de un derecho tiene que ser, pues, lo más racional posible, ¿no? Entonces, usualmente, usted me está diciendo que se aplica también retroactivamente. Pues no sea, o sea, tienes una ley que puedes aplicarla al futuro, pero ahora la va a aplicar para un señor que supuestamente o cometió un delito que se le imputa el año 2012, o sea, 10 años antes. O sea, ¿eso es posible? A ver, me permite, mi estimado doctor. Lo que ocurre es que justamente pasa, desde nuestro modesto punto de vista, esto pasa por entender la naturaleza jurídica de la regla. O sea, a mi juicio sería perfecto. ¿Por qué a nosotros no es, para nosotros no es retroactivo? Porque lo que uno hace, el
día, por ejemplo, el día de hoy, ¿hay una elección? No. ¿El jurado cuándo va a tener que evaluar si concurre o no concurre un impedimento o un requisito de candidatura? Al momento que se presenta la solicitud. Ya, si la norma regla me dice, están impedidos de postular todas aquellas personas que hubiesen recibido una sentencia con calidad de juez juzgada, si hubiesen sido rehabilitadas por delitos de colusión, peculado y corrupción de funcionarios, aunque hubiese operado la rehabilitación, y ahí queda, simplemente veo, el señor tiene una sentencia, sí. Ya, lo entendí. No hace control constitucional, solo control legal. En principio, en sentido estricto, a nuestro juicio es una interpretación atendiendo a la naturaleza de la propia regla de impedimento. No entiendo, le estoy preguntando concretamente. Entonces usted me está diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones aplica la ley y punto. A nuestro juicio esa aplicación de la ley se marca dentro de la Constitución. Porque yo, el jurado ha salido en defensa de, no ha querido inclusive, ha cuestionado inclusive algunas medidas porque considera inconstitucionales. Pero sin embargo acá, cuando tiene una potestad o tiene un caso donde hay, puede haber una colisión del derecho a la persecución política, el jurado se convierte en un órgano tramitador. O sea, no le interesa el derecho fundamental. Aplica la ley que le ha dado el Congreso. Ahí sí respeta al Congreso. Bueno, en principio hay que respetar el principio de legalidad y constitucionalidad. Y en ese marco, particularmente, nosotros sí consideramos que la interpretación que hace el jurado sí es compatible con la Constitución. Aparte, también tendría que tener en consideración Antes, o sea, las reglas cambiaron. Le pregunto en todo caso, ¿el jurado puede o no puede hacer control difuso? Bueno, es un tema que yo quisiera abordar en el caso siguiente, pero es un tema que desde nuestro punto de vista va a depender de lo que defina el jurado, digo, de lo que defina el tribunal. ¿Por qué? Porque el tribunal constitucional, bueno, que lo veremos igual de todas maneras en los dos casos que faltan, porque ahí estaba un poco para responder esa pregunta en la parte argumentativa. Conforme. Gracias, presidente. Señor Rafael Domínguez, una pregunta. Gracias, presidenta, por la generosidad. Una pregunta. El juez electoral es un juez constitucional, ¿correcto? Es un juez electoral que, como cualquier juez, tiene el deber de respetar la Constitución. Y en ese contexto, proteger tanto de la dimensión objetiva de la Constitución como su dimensión sustantiva, llámese derechos fundamentales. Es un juez, entonces, constitucional. Es un juez, entonces, constitucional. Es un juez electoral que, en el marco de sus funciones, va a incidir en el ejercicio de derechos fundamentales. La jurisdicción constitucional está reservada, primera y segunda instancia, al Poder Judicial, y en instancia final, y en algunos procesos constitucionales, en instancia única, a este lucro colegial. Yo no podría decir que el jurado de elecciones es constitucional. En derechos fundamentales, ¿puede hacer control difuso? Nuevamente, es un tema que está esperando para nosotros dos, pero le respondo rápidamente. Si este ilustre colegiado considera que los procedimientos de elección de lista de candidatos son procedimientos administrativos, no. Entonces el jurado nacional, de acuerdo a su experiencia, nunca ha hecho control difuso. No, como recomienda. ¿Hay un punto? No, claro. ¿Ha hecho o no? Sí, lo ha hecho, pero incluso, justamente, y gracias por recordarlo, porque me hizo esa pregunta allá cuando estuvimos por Villa de Salvador, gracias por ello. Le hacía referencia, por ejemplo, a un caso en el cual él aplicó la causal de nulidad en un caso de elecciones complementarias en el caso de Huacachi, allá en el año 2012-2013. Pero mire qué cosas de la vida, yo tampoco lo entiendo, debo reconocerlo. Por ejemplo, en un escenario, algo similar que ha ocurrido ahora en las últimas elecciones complementarias, no ha hecho control difuso. Ya, por favor. Gracias. Pregunta, y hasta acá este resumen informativo. Como siempre, te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.